¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo que, si os digo la verdad, no tenía pensado grabar. Y no tenía pensado grabarlo por dos cosas muy simples. La primera, no soy del FC Barcelona. Y la segunda, este tema me la trae al pairo. Pero bueno, estamos viendo que está siendo la noticia, no del momento, yo diría del año y de la década, si me apuráis, que es la inminente salida de Leo Messi del FC Barcelona. Lo dejó bien claro el argentino a través de un burofax, que bueno, yo creo que podía haber mandado un WhatsApp o algo normal, ¿no? 2020, usando burofax, vamos un poquito mal de tecnología. Y la verdad es que cuando Messi dijo que no quería continuar en el FC Barcelona, el mundo entero, chicos, se paró. Pero se paró de verdad. Era la noticia del año, la noticia del siglo, la noticia, si me apuráis, de toda la historia del fútbol. Leo Messi, el mejor jugador de la historia, pone punto y final, o quiere poner punto y final, a su etapa como azulgrana. Una etapa que comenzó cuando apenas tenía 12 años, llegó de Rosario a Barcelona, firmó la famosa servilleta con Carles Rexach, y ahora al lado de la servilleta van a poner en el museo el burofax que mandó a Bartomeu, diciendo: Barto, que me voy. Os voy a ser sinceros, a mí no me parece mal que Messi se vaya del Barça, lo que me parece mal es todo el circo que se está montando por una salida. Y la verdad es que el Barça lleva siendo un circo ya bastantes años, yo creo que desde la etapa de Rosell, luego llegó además Bartomeu, que adelantó un año las elecciones después de ganar el triplete con Luis Enrique para volver a salir elegido otra vez. Y la verdad es que el Barça, uno de los mejores clubs que yo he visto en mi vida, de juego, de historia, un FC Barcelona que ha cambiado por completo, porque yo me acuerdo que cuando era pequeño era el Barça de Van Gaal, el Barça de los holandeses, un Barça del que se reía todo el mundo, un Barça que peleaba por entrar en Europa League con aquel gol, por ejemplo, de Rivaldo al Valencia de chilena. Llegó la etapa dorada y llegó también la etapa de explosión de Messi, de un jugador que no se había visto antes, un jugador que nos hizo olvidar a Ronaldinho, un jugador que parecía sacado de la PlayStation, como dijo Wenger en una rueda de prensa. Fue algo totalmente diferente y totalmente brutal lo que vivimos con el Barça de Guardiola, todos los amantes del fútbol, independientemente del equipo que seas. Puede ser del Madrid y puedes reconocer perfectamente que ese Barça era una máquina de jugar al fútbol. Puede ser del Real Valladolid, como es mi caso, y decir: joder, menudo pedazo de equipo tienen, es imposible quitarles la pelota, es imposible hacerles un gol, es imposible ganarles, es imposible que no te metan menos de tres. Eso era lo que pensaba yo como seguidor del Real Valladolid, pero lo que veo ahora mismo del Barça es totalmente diferente a lo que veía en aquella época. Obviamente cualquier época dorada se recuerda con mejor memoria, pero es que esto que estamos viviendo es presente y lo estamos viviendo y lo estamos viendo con los ojos que tenemos ahora mismo, y a mí me parece vergonzoso por ambas partes, tanto la de la directiva como la de Messi, cómo se está tratando el tema. Pero de vergüenza mundial. Antes de meterme en el tema, quiero hablar de la despedida de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. Yo creo que cuando un jugador de ese calibre, también otro de los mejores futbolistas de la historia, es innegable, y si me dices que Cristiano Ronaldo no ha sido uno de los mejores, estás enfermo y ciego. Y no te gusta el fútbol, porque si realmente no metes en la misma mesa de Messi a Cristiano, no te gusta el puto fútbol. Hay que decirlo así de claro. ¡Basta ya! Pues cuando el Madrid, de repente, vendió a Cristiano, cuando Cristiano le dijo a Florentino: oye, Floren, me quiero pirar del Real Madrid, lo que hace un presidente es decir: ¿te quieres pirar? Muy bien, tienes de cláusula X dinero, tráemelo y te vas. Y ya, si tienes tus huevos, le dices al presidente: aquí está el dinero, toma, me piro, gracias por los servicios, abrazaco, un partido de despedida, toma tu camisetita, siempre eterno, y a tomar por culo, que el Real Madrid sigue. Muchos no entendieron la despedida de Cristiano, pero yo la entiendo perfectamente. Es un jugador que ya has rentabilizado su fichaje cuando lo fichaste por el Manchester United, siendo además el jugador más caro de la historia hasta que después vino Bale. Un jugador que te ha dado títulos a mansalva, te ha dado Champions League, además, que la tenías atragantada, además, desde la novena. Te ha hecho crecer al club de una manera brutal, te ha hecho plantarle cara precisamente a ese Barça que estaba intratable, comandado obviamente por Leo Messi, y encima terminó la etapa de Cristiano en un pico, en alto, ganando la Champions League. Creo que hay jugadores del Madrid, leyendas, se me viene ahora mismo a la cabeza Iker Casillas, que se han ido sin pena y sin gloria, y para mí siendo gente del club, no como lo fue Cristiano, que fue un fichaje. Casillas ha mamado el Real Madrid y se fue de una manera lamentable. Y me duele todo el circo que se está montando con Leo Messi, porque si Leo Messi se va del Barça, que yo creo que no se va a ir, que le está tirando un órdago a Bartomeu, se va a ir por la puerta de atrás, se va a ir emborronando
todo lo que ha logrado en el campo. ¿Cómo puedes decirle tú al club de tus amores, que lo has dicho 40.000 veces, te has besado el escudo 30.000 veces, que te quieres ir y por burofax? Yo entiendo todo lo que le puede estar pasando por la cabeza a Leo Messi, diciendo esto es una vergüenza, están echando además a Suárez, que es uno de sus mejores amigos, lo están echando por llamada telefónica, no le han dado un equipo competitivo, con Bartomeu también está la relación rota desde hace tiempo, recordad si no el episodio bochornoso en el que Bartomeu pagó a una empresa para desprestigiar en cierta manera a Leo Messi y a los jugadores de la plantilla en redes sociales. Obligó también a Erika Vidal a decir unas declaraciones que no sentaron bien en el vestuario y le costó el puesto al francés. Están trayéndole unos pufos de jugadores para jugar con él, que no va a ganar la Champions ni en 2030 el Barça, ya se ponga Leo Messi como modo Dios. Pero es que hay muchas heridas abiertas, ¿eh? Acordaros, si no, de la Roma, de todo lo que pasó con Valverde. Valverde, un técnico que para mí no lo estaba haciendo mal, que se lo cargaron también por cargar para traer a Quique Setién, que tampoco convencía al vestuario. O sea, yo entiendo que la gestión de Bartomeu está siendo horrorosa. Horrorosa, de verdad. Yo creo que cualquiera de nosotros ahora mismo nos tomamos 4 cervezas y podemos dirigir el club, o por lo menos los fichajes, mucho mejor que él. Y además el club, que está en bancarrota, no hay un puto euro. No sé en qué se lo han gastado, pero no hay nada, y más vendiendo a Neymar por 222 millones, que te has traído a pufazos o a jugadores muy buenos, pero que luego no has sabido aprovechar. Caso de Coutinho, caso de Dembélé, caso de yo qué sé. Y hago este vídeo precisamente por las declaraciones que leía hoy, no porque Leo se quiera ir del Barça, que está en todo su derecho, pero puede hacer un poquito mejor que por burofax, sino que hago el vídeo por lo que he podido leer hoy en el diario Marca, que es que Bartomeu se plantea o aceptaría su dimisión si Leo Messi se quiere quedar en el Barça. Me parece una vergüenza que un puto presidente de fútbol llegue a replantearse su dimisión porque un jugador, por muy top que sea, por muy Leo Messi que sea, te deje caer que si tú dimites y te vas, él se queda. ¿En qué cabeza cabe replantearte tu dimisión? Lo que tienes que hacer es plantarte y decir, vamos a ver, yo soy presidente del FC Barcelona, me han votado, aunque haya adelantado un año las elecciones, aunque haya hecho una de golfadas increíbles, pero tu labor como presidente es defender al club. Si tienes a un jugador que es muy bueno, quiere echarte para continuar él, pero ¿en qué casa se ha visto o en qué empresa se ha visto que un trabajador se queje y que el jefe diga, el problema soy yo, pues me voy? No, en cualquier empresa normal, tú, un trabajador, se queja y lo que le dices es, ¿no quieres estar aquí? Estupendo, tienes X de cláusula, tráeme a un club que me pague esto, y si no quieres seguir, pues bueno, nos has dejado dinero, pero yo no, lo que no puedo hacer es, siendo el jefe, pirarme porque un trabajador me lo pida. Eso es precisamente lo que hizo Florentino Pérez con Cristiano Ronaldo. Y tampoco hay que llevarse mal, porque luego les has visto y oye, pues salen hablando, salen dándose un abracito. Es una historia de amor que se ha roto, porque yo creo que el Madrid y Cristiano han tenido una historia de amor a la altura de Messi y el FC Barcelona, pero es que la vida es así, chico, estos son negocios. E igual que son negocios para Messi si quiere pirarse, es negocio para el club que si se quiere pirar, tiene que entrar pasta. Y ya está, la verdad es que hacía este vídeo un poco por desahogarme, porque es que estoy viendo una de noticias y una de comentarios en plan de Bartomeu, dimisión. La gente entrando el otro día al Camp Nou también para reventar la cabeza a nadie. ¿Quién le van a reventar la cabeza? ¿Al guardia de seguridad, que es un currela que no llega ni a los 1.000 euros al mes y está ahí puesto 8 horas al día, 9, 10, las que hagan falta, de pie, para que encima venga gente y le abran la cabeza por Bartomeu? Pero estamos locos, estamos enfermos, de verdad. O sea, se os está pirando un poco la pinza. Es un jugador, por mucho que sea Messi, es un jugador. Y el club tenéis que demostrar que está por encima de cualquier jugador. Si de verdad Messi está por encima del Barça, da igual que se vaya al City o que se quede, porque cuando se retire, por esas que estamos pasando ahora, el Barça va a desaparecer igualmente. Si se va ahora al City, desaparece el Barça y tiene que dimitir Bartomeu. Y si Messi se retira dentro de 2 o 3 años, que ya tiene una edad, ¿el Barça qué pasa? ¿Deja de existir? Pues claro que no deja de existir, ni va a dejar de existir cuando se retire Messi, si se retira en el Barça dentro de 2 o 3 años, o si se va ahora al Manchester City, al Milan o al Sacachispas. Y ya está, son pensamientos que tengo. No sé qué es lo que pensáis vosotros, pero yo creo que nos está yendo un poquito ya la cabeza con este tema. ¿Qué es la noticia del año? ¿Que Messi, un jugador que lo ha dado todo al Barça, pida irse? Por supuesto, pero ¿hasta qué puntos extremistas estamos llegando? Bartomeu, hijo, quiérete un poquito, ten un poco de dignidad, ya que no la has tenido durante toda tu candidatura y durante todos los fichajes que has hecho, que han sido un pufo. Pon ahora los huevos encima de la mesa y di, soy presidente del Barça para atraer mala gente y para encima poner los huevos encima de la mesa. Y este tío a mí no me echa. Y ya está, esto es lo que pienso, de verdad. Sé que puede sonar un poco radical, un poco fuerte, pero, o sea, no sé, imaginaos que
Que sois el jefe de una empresa y viene un trabajador y os dice que se quiere pirar, pero que si te vas tú, que se queda. ¿Qué haces? ¿Te piras tú de tu curro siendo el jefe? Si piensas así, enhorabuena, la verdad, pero yo no pensaría así. No sé, creo que estamos locos. Así que nada, chicos, dejadme vuestra opinión. ¿Qué pensáis? No sé si seré el único cuerdo, el único loco que piensa esto. Así que por eso es muy importante que me deis vuestra opinión y si os ha gustado esta reflexión. O si os quedáis con ganas de más y queréis que sigamos tratando el tema Messi, dejadlo abajo en comentarios, dad un buen like, suscribiros si os ha gustado y si no os ha gustado, pues os espero en la puerta de mi casa para partiros la cara. Así que nada, chavales, un brindis por el Manchester City.